amb el professor que ens acompanya avui. Bona tarda, doctor. Bona tarda. Ha guanyat recentment un premi per la seva feina, que ha descobert l'efecte d'una proteïna per protegir el deteriorament del rinyó i que afecta també a altres malalties relacionades. I és el doctor José Manuel Valdivielso. Gràcies per venir. Gràcies per invitar-me. Doncs l'imaginàvem aquí amb bata blanca, ulleres, i veiem un noi jove. Escolta, una miqueta com ha anat aquest estudi, perquè em sembla que és una primera fase, esteu pensant en una segona, i explica'ns una mica, perquè és una proteïna que frenaria la progressió del deteriorament del ronyó en pacients que tenen malalties renals. Exactament. Bueno, digamos que la historia viene de lejos, ¿no? Esta proteína es una proteína que se conoce desde hace muchos años, que está implicada en procesos de degeneración neuronal, ¿no? En procesos de degeneración neuronal, sobre todo relacionados con el alcoholismo, y que ha sido muy estudiada en el sistema nervioso central. Sin embargo, pues fuera del sistema nervioso central poco se conocía esta proteína. Durante mi estancia en Estados Unidos en un laboratorio de investigación, pues descubrimos que esa proteína estaba expresada en el riñón y que tenía unas ciertas funciones que en aquel entonces empezamos a estudiar. Y cuando volví aquí a España, exactamente aquí a Lleida, hace unos años, pues continuamos esa línea de investigación con el grupo de aquí. ¿Y por eso el estudio tiene nombre inglés? Porque... No, bueno, el estudio tiene nombre inglés porque los estudios se publican normalmente en revistas científicas y el idioma de la ciencia es el inglés. O sea, es el idioma que usamos todos en todo el mundo para entenderlo. No, es que veiem aquí al diari el nombre del estudio, que son 6 o 7 líneas, todo en inglés, y dius, ostras, caray. A més, s'ha publicat en revistes americanes, també, aquest estudi, no? Sí, este estudio se publicó en febrero de este año en la revista, digamos, más importante de nefrología de investigación, ¿no? De nefrología. Y bueno, como te iba comentando, la idea de la proteína es que descubrimos que estaba implicada en riñón, pero no teníamos mucha más idea de qué podía estar haciendo, ¿no? Y bueno, pues el estudio que continuamos aquí, pues hemos podido descubrir que podría ser usada como una diana terapéutica en la que poder, digamos, de alguna manera tocar, ¿no? Y diseñar fármacos para intentar evitar la progresión de la enfermedad renal, que es una enfermedad crónica, que tiene un avance lento en la mayoría de los casos y que se podría, estamos hablando siempre de investigación básica, la que hacemos nosotros en animales, en células, pero sí en un futuro se podría intentar usar esa proteína para intentar en los pacientes evitar que progresen hasta que lleguen a la diálisis, ¿no? Que es el estadio terminal de la enfermedad renal. Per tant, podria millorar molt la qualitat de vida d'aquests pacients, no? Bàsicament, retardaria molt el deteriorament, no? Exactament. La idea és, en el paciente renal, que és un paciente crónico, una vez que un paciente tiene ya una enfermedad renal, pues tiene una enfermedad renal para siempre, incluso en el caso de que se trasplante, pues sigue siendo un enfermo, entre comillas, ¿no? Porque está trasplantado, ya no tiene un problema renal, pero sí que tiene que tener mucho cuidado pues con la inmunosupresión para evitar que se produzca el rechazo y para que mantenga ese riñón. Pues la idea sería intentar mejorar la calidad de vida para que ese paciente no llegue a diálisis y enlentecer tanto digamos, la progresión de la enfermedad renal que quizá pues esa persona pues acabe muriendo de viejo, ¿no? Digámoslo así, y no tenga que llegar al problema de la diálisis. ¿Y la aplicación de aquest descobriment, com es farà? S'està començant a fer? ¿El procés serà més o menys ràpid, més o menys fàcil? Bueno, digamos que muchos de los estudios que llegan a algo, digamos, en un fármaco, tienen una vida desde que se conoce la implicación. El proceso es largo, ¿no? Exactamente, es muy largo. Es largo sobre todo porque es un proceso muy costoso a nivel de dinero, porque una vez que empieza el estudio de un fármaco como fármaco y se empieza a probar en humanos, en pacientes, pues ya hay una serie de plazos y de número de pacientes que hay que usar para probar el fármaco que encarecen mucho. Entonces, bueno, eso son compañías multinacionales con mucho dinero que son las que... Clar, ens deia el doctor Valdivielso que sí que el procés és llarg, no?, quan arriba un descobriment realment a plasmar-se en un fàrmac, però, clar, això depèn molt també de la quantitat de persones a les que pugui beneficiar aquest fàrmac, no? Per tant, doncs, com que també és una malaltia, les malalties renals que es donen en un percentatge de la població, crec que bastant elevat, en el diferent ventall de malalties, no? Per tant, doncs sí que hi ha un interès
social, no, diguem econòmic. Bueno, social i econòmic. No, no, però clar, si parlem de laboratoris és econòmic, si parlem a nivell d'estudis és un interès social, no? Són diferents. Sí, sí. Digamos que l'enfoque que damos nosotros siempre desde la investigación básica es un enfoque más social, ¿no? Evidentment. Porque tenemos, digamos, una inquietud de conocimiento, una inquietud de hacer calés. No, evidentment, no em referia a vosaltres, em referia als laboratoris. Exactamente. Ahora, pues, el proceso sería, en teoría, un proceso en el que de alguna manera deberíamos ahondar un poquito más, porque el problema fundamental que tiene esta proteína para ser una diana terapéutica es que la misma proteína en cerebro, como hemos dicho antes, digamos que tiene un efecto contrario. O sea, si utilizamos un fármaco que active esta proteína a nivel sistémico de todo el organismo, el efecto beneficioso que veríamos en riñón quizás se viera oscurecido por un efecto pernicioso en el cerebro. Clar, que passa moltes vegades, que el que arreglem per un costat ho espatllem per l'altre, però per això esteu vosaltres, per saber mesurar quins són els beneficis i quines seran les conseqüències negatives. Sí, i dissenyar quizás, o sea, el paso siguiente, digámoslo así, sería el intentar diseñar un activador selectivo de la proteína de riñón. Es decir, algo que tú le puedas dar, en principio, a animales de experimentación, que sea capaz de activar esa proteína en el riñón, pero que porque no pueda pasar la barrera hematoencefálica, por ejemplo, no llegue a las neuronas y no lo active allí. Claro, ahora que parlàvem del càncer, por ejemplo, hi ha un tractament que és la quimioteràpia, que, clar, que beneficia per un costat perquè ataca a les cèl·lules malignes, però per un altre també destrueix les bones. Per tant, aquí seria un exemple, en un altre nivell, del que podria passar amb l'utilització d'aquesta proteïna, però això encara continueu també estudiant-la. I el tema que no hem parlat, que és el premi que heu guanyat, que és Iñigo Álvarez de Toledo, que precisament és una institució que es dedica a beneficiar a malalts de malalties renals, a tots els nivells, em sembla, i que premien molt la investigació també. Sí, Iñigo Álvarez de Toledo fue un enfermo renal, es un grande de España, fue conde, fue un enfermo renal, fue el fundador de Alcer, entre otras cosas, y entonces él se vio muy implicado con su enfermedad y decidió dejar parte de su nombre y de su herencia dedicado a esta fundación, que es la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, que cada año otorga varios premios, premio a la investigación clínica, premio a la investigación básica y premio a la investigación en enfermería nefrológica, que también es una tercera pata, como hablábamos antes de las patas de la asociación, en la asociación. Clar, un premi que són 12.000 euros i ara li posem una miqueta de salsa perquè us l'entrega la reina Sofia, no? Sí, el miércoles, este miércoles, la reina Sofia hace la entrega d'un premi a Madrid. I vas tu a rebre la marca de l'equip o tu sol? Voy yo el nombre como coordinador y el nombre de todo el equipo a recibirlo el miércoles en Madrid. I quin és el vostre equip? Perquè a més treballeu també en col·laboració, treballeu amb l'equip també de l'Arnau de Vilanova, també amb altres hospitals de Madrid. Quin és l'equip? Bueno, nuestro grupo de investigación de nefrología en Lleida es un grupo transversal que tiene tanto investigación clínica como investigación básica. Tiene, digamos, dos áreas, ¿no? Pero siempre con un corte transversal, es decir, los clínicos médicos que hacen asistencia y que tienen pacientes todos los días y los básicos que investigamos con células y animalitos, tenemos mucha relación, tenemos sesiones conjuntas, etcétera. Entonces, el grupo nuestro, digamos que es un grupo clínico básico en el IRB Lleida. Y aparte, hemos colaborado en este trabajo particularmente con la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, también con un grupo de nefrología experimental y, curiosamente, es con un grupo de cáncer en el Cancer Research Institute en Utrecht, en Holanda, con un grupo de cáncer. Porque también es curioso que, digamos que la progresión de la enfermedad renal y el cáncer tienen similaridades, ¿no? Las células de cáncer, pues
se cambian y se liberan de donde están y se van y hacen un proceso, se llama transición epitelio mesenquimal, y las células del riñón hacen lo mismo, hacen el mismo proceso, pero en vez de irse, pues se convierten en células que hacen cicatrices y cicatrizan de alguna manera el riñón. I ara que parlaves també que col·laboreu, doncs, o reuniu més aviat, doncs, i poseu tot en comú amb els metges de l'Arnau que tracten a malalts renals, clar, això està molt bé, no?, que l'investigador també vegi els pacients, no?, com a mínim sàpigui de casos se li puguin... Perquè, clar, si no, és molt fred, no?, treballar només amb cèl·lules i... Nosotros hacemos investigación translacional. ¿Qué significa eso? Es investigación básica, porque buscamos los mecanismos de la célula, mecanismos de biología molecular, que quedan bastante lejos del enfermo, pero aplicados concretamente a enfermedades concretas. Es decir, hacemos investigación básica de enfermedades concretas, en este caso la enfermedad renal, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que los problemas diarios que los médicos ven, los conocemos porque... digamos que de alguna manera los compartimos, ¿no? Pues mira, pues este fármaco nuevo, pues ahora el problema es el fósforo, ahora la PTH, entonces digamos que nuestra línea de investigación, aun siendo básica, se orienta mucho por los problemas reales de los enfermos que acuden a l'Arnau cada día. Molt bé, doncs aquest premi que heu guanyat precisament ara i que per això fèiem l'entrevista, entre altres coses, perquè també sempre que es fa un descobriment ens agrada poder-lo explicar i poder-lo explicar de la manera tan senzilla com ho estàs explicant tu, que ho entenem tots, perquè si no ens entrem en molts tecnicismes. Bé, doncs, i aquí recalcar una vegada més que la millor inversió que podem fer és la investigació, perquè el que invertim en investigació segurament ens vindrà retornat, però multiplicat per moltíssim, amb els costos, ja parlem de costos, ja no costos humans, sinó de costos econòmics. Per tant, aquest premi us donarà ales per continuar la segona fase, que serà acabar de perfilar-ho i acabar de... Sí, quizá intentar d'alguna manera ahondar un poquito más en el mecanismo molecular, por ver si podemos encontrar alguna vía alternativa de ataque, ¿no? Y bueno, quién sabe si tenemos contactos con grupos de químicos orgánicos, que son los que hacen las moleculitas cuando, que pueden activar, pues intentar buscar activadores selectivos que puedan activar simplemente ese receptor en el riñón y no lo hagan en el cerebro. Molt bé, doncs l'Institut de Recerca Biomèdica, que va començar a funcionar fa... al 2004, crec. Al 2004, sí. Bueno, viene el Instituto de Recerca Biomèdica de Lleida, es, digamos, el hijo mayor de la Fundación Doctor Pifarré, que era la fundación de investigación del Hospital Arnau, y se unió con la UDL para hacer un único instituto de investigación biomédica, que son dos partners, ¿no? La UDL i l'Arnau per medio de la Fundació Doctor Pifarré. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa per publicitat i després vindrem, entre altres, amb polítics també que ens acompanyaran a taula. Jo no sé si estaria bé posar una caseta per la investigació. Bueno, sí, más que una caseta, jo crec que... Dic a la declaració que poguéssim posar, doncs, a què vol dedicar, doncs... Bueno, hay un movimiento ahora bastante importante porque ha habido prácticamente 300.000 firmas recogidas, 300.000 firmas, son muchas firmas, para que se incluya esa casilla en la declaración de la renta y equipararla, como por ejemplo, con la donación a la Iglesia y la donación a fines sociales. Yo creo que no podemos quedarnos ahí, o sea, es una idea que quizá la persona que la hizo no... quería lo que quería hacer era llamar la atención, pero sí que es cierto que hay que convencer a los políticos de que las acciones y no las palabras son las que realmente nos llevan hacia adelante, y que está muy bien hablar de investigación, pero lo que no está tan bien es luego por detrás ir recortando el dinero de investigación, que es una inversión de futuro. Claramente. Molt bé, doncs aquí queda aquesta crítica, no? Això vol dir que també els han retallat a l'Institut de Recerca Biomèdica i que doncs, per aquí no podem passar. Jo crec que no. Doctor, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Fins una altra, espero. Fem una petita pausa per publicitat i tornem de seguida. Fins ara.